Fue en una zona muy popular en donde frecuentemente todo el mundo pasa, pero el choque se produjo porque la señora cometió una infracción. Sí, y está, bueno, Nacho, yo le pregunté primero si ya las había visto las imágenes, porque más allá de que él vivió el momento, me Claro. imagino que verlas, me dijo que las había visto hace algunos días, que le impactó mucho cuando las vio, y está muy enojado con la imprudencia Ven cómo de la Nacho venía mujer, bien por su claro. mano y la señora que pasa, señora o chica, no sé Una la edad, chica joven. una chica joven, pasa mal y Gira, claro. él choca, no le queda otra, no se la Se come lo lleva porque por venía delante. Terrible. En a una una avenida, velocidad además. donde no tenía que pasar ningún auto, ¿no? Esta es la realidad. Claro. Me dice, todavía no puedo creer la maniobra de esta mujer. Fue muy fuerte. Tremendo. La moto viene con ABS prendido, frenando a fondo. Nada para hacer. ¿Qué pasaría si el que hubiese hecho esa maniobra hubiera sido yo? Me dice. Claro, Claro. claro. Bueno, lo que ahora está esperando también que el seguro, Federación Patronal, es el seguro de ella y mi compañía de seguro, respondan a la altura del caso como corresponde. Pero lo que le molesta también a él es la actitud de. Bueno, en el momento ella ni se baja No, como no, para ver cortó. cómo A ver cómo está. está, No, no, claro. lo terminan asistiendo gente ahí. Sí, que estaba en la calle. Totalmente, pero ni siquiera se baja a ver cómo estaba. Qué Me dice, es barbaridad. un peligro para cualquiera. Mirá, mirá, Ojalá la mirá, mirá. justicia no la deje manejar esta imprudente por mucho tiempo. No me acompañó tampoco, ni se interesó en el momento. Y al día de hoy no me llamó, solo esto fue un sábado. Y dice que el lunes a la noche llamó un minuto al papá de él, de Nacho, A Ignacio. para, claro, para ver cómo estaba. La Pero chica nada llamó más, al papá de sí, Nacho. llamó como para. Se ve que también cuando salió Cuando todo vio y la se dio cuenta que repercusión, era el. claro. Claro, porque como ven en la imagen, que debe ser una cámara de Una seguridad, cámara ¿no? de Es seguridad, una eso cámara de sí. seguridad. De esa esquina, Nacho se la lleva puesta porque ella dobla mal, Ya en una avenida no se dobla. pasa por arriba del capot, queda tirado en el piso y lo impresionante es que tiene como la reacción de levantarse él Totalmente. y después no puede y No vuelve a puedo. tirarse Y. sobre el Claro. piso, ¿no? Sobre el asfalto. Y ahí es que Sí. viene la gente y De la piba ni golpe. se baja. Y lo otro que me dice, que quiere dejar en claro, porque bueno, se había comentado también Mirá, que mirá, mirá como cómo él. dobla, es una No, locura. es. Claro, una maniobra que no se puede hacer, No, obvio. No, Sí. te Si están encontrás el andando auto de de los dos carriles, frente no te puedes doblar ahí. y. ¡Qué Que locura! quería dejar en claro que Sí. lo atendieron muy bien en el Hospital Rivadavia y en el Mater Dei, dice, se portaron de maravillas conmigo. Alguien dijo que me contagié porque tuvo COVID Exacto. asintomático Sí. en el Rivadavia. Me dice, yo nunca dije eso, me trataron espectacular, me cuidaron con todos los recaudos y con mucho profesionalismo. Nacho tuvo COVID, pero no fue por Sí, esto, le dio no, positivo, exacto. Pero pero no fue no por la fue por atención en esto, el pero Rivadavia. claro, pero sí se termina enterando a raíz de esto porque era asintomático. Claro, a él Claro. estaba con Claro. COVID y no lo No lo sabía. Se sabía. enteró ahí con esto. Qué Por locura protocolo, todo. viste que te hisopan en un Y Claro, eso para da atenderlo. apenas Por cualquier positivo. razón, Y sí. da Y Mirta se positivo. enteró. Mirta, se enteró. Por mí. Por tu culpa. Claro, porque salió la noticia en Porque. todos lados y Claro, vos le preguntaste salió. al chiquito. Nacho lo contó en un programa, en Sí. Confrontados, contó que había dado positivo de COVID y yo le escribí a Mirta al rato, Claro, ya pero había Mirta no la salido. había visto porque odia a Marina Calabró, no Me dijo Claro, no la la había mira. visto. Esas cosas igual a ¿Cómo Mirta no se las preguntes más por un Pero tiempo. quería saber No la cómo, qué asustes. decía. No la Y asustes. le digo a Mirta, no, ¿y dónde viste eso, Maite? Me dijo. Ay, no, En pobre. el programa de No, tu Mirta enemiga, ¿le en el de dijiste? Calabrón, me dijo. Porque yo le dije confrontar. Ah, la nombró. Y me dijo, en el de Calabrón, sí. Después no me contestó más. La Después al odia. otro día me dijo, ya hablé con La Nacho, está odia. todo bien, quería Claro. chequear. Y además nos están viendo. Y ayer le conté a Mirta que hoy venía acá al piso. Y me dijo que me arregle, que me contestó como a las 4 la amo, que ¿A las 4 me de la había. A las mañana? 4 de la mañana, Amo tu mira. O a las. vínculo. ¿Qué horario? ¿A las 4 de la mañana? No, no, 2 y 13. Pero yo estaba Bueno. re dormida a las 2. Ah, ¿qué hora? Yo, 2 de la ¿Dos de mañana. la mañana? Hasta Ah, las para 2 es vos normal, a las 4 ya es de que estás Era hecha mucho. percha. No, Sí, no, 2 sí. de la mañana. Me Mala vida a dice. las ¿Y qué dice? 4. A ver, Buena suerte, Maite. Ponete bien mona. ¿Quién va a Estás bien, estar en mona. tu lugar de movilera? Me preguntó. Y me A pasa todo. Sigue todo. agregado en una silla y me dice: Mira que la televisión es imagen y sonido. El público se fija en todo. Tenés razón, ¿Pero qué te Mirta. está Tenés queriendo muy decir? bien. ¿Que venís Amo para la que te dé arreglada? consejo, Y porque Mirta. me debe tener vista A mí medio te digo. crota, Que no ¿ves? vengas crota como vas a Le ver acá. diría, bueno, Claro, ella me tiene vista medio crota, está entonces dijo, queriendo por las decirse. Le Y lo mandamos que un pasa es que beso hacer la grande a calle. Mirta, que nos mira a la mañana. Qué Y con Nacho ingenia. yo había hablado el día del accidente, al otro día, el Sí. día, me imagino que estaba muy dolorido. Hablé ese domingo y me dijo que estaba
hecho pelota, que se llevó un susto muy grande, pensó que se mataba cuando vio el auto de frente, porque es un segundo que lo ves. Claro. ¿Y qué haces? Sí. Y después me decía, bueno, por suerte la saqué barata, bla, 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 la que estaba muy enojada es mamá Marcela. Sí, estaba, yo soy... Se la llevaban los demonios. Pero es que es para salir a denunciarla en todos lados. Sí, yo llego a ser Marcela, la escracho por todos lados, la voy a buscar. Es una locura, lo podría haber matado. Además, con el año que vienen todos ellos. Exactamente. ¿No? Y qué suerte que se pudo tener acceso a esas imágenes. Marcela dijo, no aguanto una noticia más de esto. Es que tiene razón. Es que es un año duro. Bueno, es muy duro para toda la familia. Para todos los Kiner. Les tocó de todo este año. Pero digo, qué interesante y qué bueno, digo, que se hayan podido conseguir estas imágenes, que se hayan hecho públicas además, porque muchas veces los seguros se hacen, viste, te dan vuelta, o sea, aunque vos, o sea, excepto que hayas tenido un accidente fatal y con que testigos pero y todo, si más o menos, viste, estás bien, a veces hasta con testigos y todo, los seguros se hacen bastante igual los piles. Tenemos una y estas deuda. Imágenes te salvan. Sí, pero tenemos una deuda muy importante con el tema del tránsito porque hemos la visto vial. Muertes, la educación vial, hemos visto muertes, las picadas, o sea, las madres del dolor que las picadas escuchan. Que hay ahora durante la pandemia, o sea, que con tres bocinazos se avisan y los ves ahí por Avenida Libertador y no les pasa nada. No pasa